Estoy enamorado de esta vuelta, de buena, o sea, yo no sé si eso en cámara sale, pero a lo bien, estoy pasado de amor. Esto es un Squier Jazz Master Baritone Guitar, o sea, una guitarra barítono de Squier del modelo Jazz Master, ¿okay? Muy reconocido, el cuerpo es basswood, maple, la parte de atrás, en la parte de adelante es rosewood, muy común también. En español sería arce en la parte de atrás, sería basswood, que no sé la traducción para ser honesto. Y en la parte de adelante sería palo de rosa. 21 trastes, micrófonos de bobina simple diseñados por Zimmer Duncan, un selector de tres posiciones, volumen, tono, nada más. El puente también es muy especial, ya más adelante en las fotos lo van a ver, y en las fotos de la página también van a ver el puente de este instrumento. El color, o sea, es perfecto. Hecho en Indonesia, número de serie ICS 171-586-68. Las clavijas son tipo vintage, cerradas como closings. ¿Y qué más les puedo contar, muchachos? Una guitarra barítono. La diferencia entre una guitarra barítono y una guitarra normal es que aquí tenemos una afinación un poquito más baja, o sea, tenemos 2 tonos y medio por debajo de una guitarra normal. En este momento yo tengo el barítono afinado en la, pues el barítono, la guitarra barítono afinada en la. Voy a sonar varias veces los micrófonos como siempre, y enseguida en los tips de hoy van a ver los tips de cómo manejar una guitarra barítono. Entonces, toquemos. Sería el micrófono del mástil. Estos serían los dos micrófonos. Y esto sería el micrófono del puente. Bien, voy a afinar en re para que escuchen cómo suena eso con distorsión. Y vamos de nuevo al preferido Angry Driver. Esto es una belleza, sinceramente, sencillamente, no hay otra forma de definir este instrumento. Jazz Master Baritone está disponible aquí en Cedar. La buena.